Carnes, embutidos, mariscos y huevos caducados es lo que se ha encontrado en Seprona en el dispositivo llevado a cabo en la Feria de Chiclana y en la que se pueden ver a través de estas fotografías aportadas por la Guardia Civil en qué condiciones estaban estos alimentos. La Benemérita ha podido detectar estas partidas no solo en la Feria de Chiclana, sino también en la de Puerto Real, donde se han realizado 118 inspecciones en materia de salud pública, seguridad alimentaria y protección de los animales, tramitando 76 actas por infracción a ambas normativas. Los guardias civiles, tras tener localizadas y ubicadas la distribución de las casetas y puestos de comida rápida, así como los transportes de productos alimenticios, procedieron a efectuar inspecciones en el interior de las cocinas, almacenes y neveras de las casetas para comprobar las condiciones higiénico-sanitarias. Lo que los agentes encontraron fueron, sobre todo, deficiencias en materia de seguridad alimentaria, como utilización de huevos frescos a temperatura ambiente para la elaboración de diferentes recetas alimentos caducados o productos cárnicos mezclados con restos de otros alimentos o la falta de higiene en algunos de ellos, así como la carencia de etiquetas y trazabilidad en estos alimentos. El operativo permitió retirar de la circulación más de 2.500 kilos de carne y embutidos, unos 300 kilos de pescado y marisco y varios cientos de panes, bollerías, dulces y helados en el que han contado con la colaboración de los veterinarios de salud de ambos ayuntamientos.